Buenas tardes. Hoy tenemos 17 de noviembre y pues va a ser el último día en el que vamos a ver alguna teoría acerca de funciones. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en esta primera parte, en comprender y definir qué es una función sobre o sobreyectiva. Sobreyectiva. Entonces, así como teníamos funciones inyectivas o uno a uno, pues aquí tenemos funciones sobres o sobreyectiva. Entonces, una función f de a a b se dice que es sobreyectiva o sobre sí, solo sí. Para cada elemento de B, o sea, para cada elemento del codominio, existe un elemento A que pertenece al conjunto A, o sea, al dominio. Para cada elemento del codominio existe un elemento en el dominio tal que f de a sea igual a b. O sea que aquí estamos garantizando que sin importar quién sea el elemento del codominio, siempre podemos encontrarle una preimagen. Eso es lo que estamos garantizando aquí. Caso distinto de las funciones inyectivas. En las inyectivas perfectamente podría haber un elemento del codominio que se quedara fuera del rango, es decir, que no tuviese ningún valor asignado. Sin embargo, en la función sobreyectiva, lo que sucede es que todos los elementos del codominio van a estar en el rango. Esa es otra forma de verlo. El rango de una función sobreyectiva es todo el codominio. Entonces, bueno, tenemos este concepto y pues vamos a ejemplificarlo. O vamos a resolver algunos ejercicios a forma de ejemplo y así irnos acostumbrando a este concepto. Entonces, sea F, una función de este conjunto. Al conjunto 1, 2, 3, definida por f de a igual a 3, f de b igual a 2, f de c igual a 1 y f de d igual a 3. Y se nos pregunta, ¿es una función sobre? Entonces vamos a verificar si esta es una función sobreyectiva o no. Entonces lo que tendríamos que verificar es que como este sería en todo caso el dominio y este el codominio, tendríamos que verificar que todos los elementos del codominio aparezcan como imagen de por lo menos un elemento del dominio. Entonces podemos observar que el 1 sí aparece como imagen y aparece como imagen de C, el 2 aparece como imagen de D y el 3 aparece como imagen y puede ser tanto visto como una imagen de A o como una imagen de D. Entonces sí sería sobreyectivo, pero pues una mejor forma de contestar pues sería
la siguiente. Como se puede apreciar en el diagrama de flechas, como se puede apreciar en el diagrama de flechas, cada elemento del codominio es la imagen de al menos un elemento del dominio. Luego usted viene y tranquilamente elabora el diagrama de flechas que corresponde a esta función. Tiene el conjunto A, B, C y D. Simplemente hagamos. ¿Sí? A, B, C y D. Y tenemos el conjunto 1, 2 y 3 aquí. Entonces haga su diagrama de flechas. Dice que a la imagen de A, o sea, si la función es F, entonces que A se asigna a 3. Que B se asigna a 2. Que C se asigna a 1. Y que D se asigna a 3. ¿Okay? Entonces ahí está. Con este diagrama de flechas, pues queda más que evidenciado que todos los elementos del codominio son imagen de un elemento del dominio de A, del conjunto del dominio. Entonces, en este caso lo podríamos responder así. Okay. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahora tenemos una, no una expresión de esta forma, sino que una fórmula? Entonces, se nos pregunta ahora, ¿es la función f de x igual a x al cuadrado que va de los enteros a los enteros, que va de los enteros a sí mismos, sobre? Okay. Entonces tenemos una función f, aquí en la solución, tenemos una función f que va de los enteros a sí mismos, o sea, de los enteros a los enteros. Y la fórmula es que toma un x aquí y le asigna x cuadrado. Esta es otra forma de representar funciones que se suele ver comúnmente en matemática un poquito más avanzada, pues aquí se pone el elemento que se toma de aquí y con esta flecha que tiene la particularidad de tener una línea aquí al principio. Se escribe aquí debajo del otro conjunto el valor de la función. Esta es una forma de representar funciones también, sobre todo de un nivel un poquito más avanzado. Entonces, esta función va de los enteros a sí mismos. Se nos pregunta que si es sobre. Entonces nosotros tendríamos que, en caso de que la respuesta fuese afirmativa, tendríamos que poder tomar cualquier elemento de los enteros y encontrar un entero del dominio, con el cual se pueda construir este entero de aquí a partir de este entero original. Pero claramente, luego de una inspección cuidadosa, pero sencilla, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, menos 1 no forma parte del rango de esta función. Sin embargo, si forma parte del codominio, eso quiere decir que hay elementos del codominio que no tienen una preimagen. Por lo tanto, no sería sobreyectiva. Entonces, eso lo vamos a escribir así. Podemos observar
que menos 1 pertenece a los enteros, pero menos 1 no pertenece al rango de f, que creo que lo hemos descrito así, ¿verdad? La notación para rango, déjenme checar de nuevo. Sí, así, así era. Ok, listo. Gracias. Bueno, entonces, menos 1 no pertenece al rango de f. Pero de esto tenemos que estar seguros, ¿verdad? Porque si lo describimos y no es cierto, pues entonces la perdemos nosotros ahí. Porque el contraejemplo no funciona. Aquí lo que estamos haciendo es realmente buscar un contraejemplo. Entonces, si nuestro contraejemplo falla, simplemente no estamos argumentándolo bien. Okay. Entonces, sigamos aquí. Ahora, ¿qué tal esta? Es la función x más 1 que va de los enteros a los enteros también. Sobre entonces, vamos a ver, en este caso es un poquito diferente la forma de responder, porque resulta que aquí no vamos a poder encontrar un contraejemplo. La función siempre va a ir de los enteros a los enteros, según se indicó ahí, y lo que va a hacer es que va a tomar un x y le va a asignar x más 1. Esta es la función en cuestión. Ahora, si nosotros creyésemos que esta función no es sobre, sería lo mejor buscar un contraejemplo. Algo que me diga, mire, aquí por esta, este número es tal que, no, que está en el codominio, pero no está en el rango. Así que no puede ser sobre. Ahora, ¿qué pasa si nosotros creemos que sí? ¿Cuál debe de ser nuestro procedimiento a seguir? Entonces, si creemos que sí, que resulta ser el caso, nosotros vamos a decir sea y que pertenece al codominio. Lo que vamos a demostrar es que existe un x aquí tal que f de x sea igual a y. Entonces, sea y que está en el codominio. Entonces, ahora nosotros, o por decirlo así, el truco aquí está en elegir correctamente un X. Entonces, tomemos X igual a Y menos 1, el cual pertenece a los enteros, pero en este caso, los dos enteros son el mismo conjunto, pero están enfatizando dos objetos matemáticos diferentes. Este conjunto de los enteros es el codominio y este conjunto de los enteros es el dominio. Entonces nos interesa empezar con un elemento cualquiera del codominio y nosotros tenemos que tomarnos algún X del dominio y tenemos que asegurarnos que está en el dominio. Entonces tomemos X, que es igual a y menos 1, que sí está en el dominio. Y pues nosotros veamos que f de x es igual a x más 1, que resulta ser igual a y menos 1 más 1, que es y. Por lo tanto, por lo tanto, F es sobreyectiva. Porque aquí nos tomamos un elemento cualquiera del codominio y con este argumento logramos encontrar
un X que estuviese en el dominio que cumpla que al evaluarlo en F me dé ese valor de Y con el que partí. Esto lo que hicimos realmente, o visto de otra forma, comprobamos que, o sea, alternativamente, hemos probado que el rango de F es igual al codominio. En este caso, los enteros es por ser codominio. Una inclusión era obvia, que era la de en esta dirección. En esta dirección era obvia porque el rango siempre es parte del codominio. Eso está escrito desde la definición de función. Lo que acabamos de hacer entonces, o lo que comprobamos arriba, fue comprobar la otra dirección. Partimos de un elemento en Z y comprobamos que estaba en el rango. ¿Cómo comprobamos que está en el rango? Encontrando un X tal que f de X sea ese valor. Así que alternativamente lo que comprobamos fue esto. Esta de aquí era trivial por la definición de función, no hacía falta probar nada, y esta fue la que probamos. Entonces, vamos a ver. Y pues así, ejemplos de funciones podemos tomar bastantes, pero con fines de seguir avanzando en la teoría, vamos a definir algo que se llama correspondencia 1-1. Entonces, una función f es una correspondencia 1-1, es una correspondencia 1-1 o el nombre que más se le conoce a este tipo de funciones o una biyección si, o sea, una función va a ser una biyección o una correspondencia 1-1, esto es todo un nombre, correspondencia 1-1 o una biyección. Entonces, la función es eso, sí, solo sí. F es inyectiva y sobreyectiva. En tal caso, se dice que F es biyectiva. Entonces, la combinación de ser una función inyectiva y sobreyectiva genera el concepto de biyectiva. El bi es de 2, y pues, ¿cuáles son las dos cosas? Pues son in y sobre. Entonces, lo de correspondencia 1-1 es porque la parte de 1-1 es la parte inyectiva, porque toma un elemento y lo lleva exactamente a 1, y ese 1 al que llega no se relaciona con ningún otro. Y la parte de correspondencia es porque a todos los elementos se corresponden entre sí. No queda ninguno por fuera. Tanto del dominio como del codominio, ninguno queda por fuera. Por eso es una correspondencia y es 1-1 porque, como la parte de función inyectiva, hace que un elemento solo se relacione con uno del otro. Entonces, bueno, prácticamente verificar si una función es biyectiva es volver a verificar que es inyectiva y sobreyectiva. Bueno, no volver a verificarlo porque si ya lo es, pues ya estuvo. Entonces, pero sí, checar las dos cosas. Ejemplos. Sea F, que va del conjunto ABCD al conjunto 1, 2, 3, 4, dado por
f de a igual a 4, f de b igual a 2, f de c igual a 1 y f de d igual a 3. ¿Es f una biyección? Entonces, podríamos perfectamente hacer un diagrama de flechas para visualizar mejor estas asignaciones. Y pues tenemos lo mismo de antes. Este es el dominio. Y este es el codominio. Y pues, si f es una función de aquí para acá, lo que hace f en este caso es que a le asigna 4, que a b le asigna 2, que a c le asigna 1, que a d le asigna 3. ¿Ok? Entonces, veamos que la función eso es inyectiva. Veamos que la función es inyectiva. ¿Por qué? Ah, bueno, porque podemos notar aquí que no hay dos elementos del dominio con la misma imagen. Puesto que en el diagrama de flechas, a ver, diagrama, que me adelanto. Se observa que no hay dos elementos del dominio con la misma imagen. O sea que si yo tomo dos elementos distintos del dominio, obtengo dos imágenes distintas, que es el concepto de función inyectiva. Ahora, para la función sobre, para la parte de sobreyectivo, pues notemos que todo elemento del codominio tiene una preimagen. Por lo tanto, es sobreyectiva. Y si a este le ponemos como una parte 1, así con una i, y a este una parte 2, con un 2i, entonces, por 1 y 2, f es biyectiva. Biyectiva. Entonces, ahí está. Ahora, vean una pequeña cosa. En la sobreyectividad, es perfectamente válido que haya una imagen con dos, o hay un elemento del codominio con más de una imagen. De hecho, lo que me pide una función sobreyectiva es que cada elemento del codominio tenga por lo menos una preimagen. Que tenga más no importa, pero por lo menos una. Así que esto es perfectamente válido. Pero esto lo que haría es que esta función que se está mostrando aquí no es biyectiva, porque a pesar de ser sobre, no es inyectiva, porque el A y el D son elementos distintos con la misma imagen, que es 3. Así que en este ejemplo, la función no es biyectiva porque no es inyectiva, a pesar de ser sobre.
Y pues seguramente en ejemplos de, en algún ejemplo de ayer, pueden ustedes observar que teníamos funciones inyectivas que no eran sobreyectivas. Por lo tanto, tampoco serían biyectivas. Para que sean biyectivas, tienen que estar las dos, como en este ejemplo. Podemos hacer un ejemplo más. Ok. Y casualmente el ejemplo que vamos a escoger tiene un nombre. Entonces, vamos a ver. Sea A un conjunto cualquiera. Un conjunto cualquiera. La función identidad sobre A, ya el mismo nombre va diciendo que es sobre, de hecho, la función identidad sobre A es la función que se denota como una i minúscula con el subíndice del conjunto, el conjunto A, es una función que va del conjunto A al conjunto A, tal que y con subíndice A, o sea, la función identidad sobre A aplicada a es igual a A para todo A del conjunto A. En otras palabras, lo que hace esta función identidad es que si usted le da un elemento, lo devuelve tal cual, sin hacerle absolutamente nada. Es como un, iba a decir como un espejo, pero es que todavía el espejo le da vuelta a la imagen. Es como una copia, básicamente. Entonces, esta es una función. Ahora la pregunta es, ¿será biyectiva? Entonces lo podemos verificar. ¿Es esta función biyectiva? Entonces vamos a responder esto. B. Entonces aquí no tenemos un diagrama de flechas que nos salve. Aquí tenemos que hacerlo directamente con lo que tenemos. Ok. Para que sea biyectiva necesito dos cosas, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Empecemos por la inyectividad. Entonces, ¿cómo pruebo que una función es inyectiva? Vimos ayer unas cuantas formas. El método o uno de los métodos que puede funcionar es que si yo tomo imágenes, perdón, si yo tomo elementos del dominio diferentes, tendría que darme imágenes diferentes. O visto de otra forma, sean A y B elementos de A. Tales que sus imágenes son iguales. Es decir, la imagen de la de A bajo la función identidad sobre el conjunto A sea igual a la imagen de B bajo la función identidad en el conjunto A. Pero esto significa que A es igual a B, porque la función identidad lo que hace es justo lo que dice, lo que decía aquí. La función identidad aplicada en el elemento A es A, y la función identidad en sobre el conjunto A aplicada al elemento B da B. Entonces, de aquí podemos concluir que la función es inyectiva. En este caso salió sencillo. Por lo tanto, la función identidad sobre el conjunto A es inyectiva. ¿Por qué? Porque yo supuse que dos imágenes de elementos del conjunto eran diferentes, eran iguales, y llegué a la conclusión de que los elementos del conjunto eran iguales. Esa es una técnica típica en este tipo de comprobaciones. Simplemente nos damos dos elementos que no decimos si son iguales o diferentes, solo decimos que son dos.
Entonces yo me doy dos elementos y para los dos elementos yo digo que la única propiedad que tienen es que dan el mismo valor al evaluarlo en la función. Mi trabajo es intentar demostrar de que esos elementos son en realidad el mismo. Y en este caso es súper sencillo porque la función identidad solo me daba el mismo elemento. Entonces la función es inyectiva. Ahora vamos a comprobar que es sobreyectiva. ¿Cómo comprobamos que es sobreyectiva? Aquí les di más o menos la pauta. Sea y del codominio y luego hay que encontrar un x del dominio para el cual f de x sea igual a ese y que me di. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura. No siempre es fácil, pero en algunos casos sí. Entonces yo digo, sea y del codominio. El codominio es A. Mi trabajo ahora es encontrar un X que esté en el dominio, tal que si yo coloco ese elemento X en la función, me dé este Y de aquí. Entonces, tomemos X igual a Y, que también pertenece a A. De nuevo, aquí estamos viendo el A como codominio en la primera parte y como dominio en la segunda. ¿Okay? Entonces, tomemos a Y, perdón, a X como Y. Entonces, veamos que la función identidad sobre el conjunto A aplicada al elemento X es igual al elemento X. Pero X dijimos que era Y. Entonces ya está. Encontré un elemento X al que al evaluarlo en la función me diera el Y. Que realmente lo único que hice fue cambiarle de nombre para que se mirara, pero en sí era bastante directo lo que había que hacer. Si la función me retorna lo mismo, entonces yo, el elemento que yo me quiera que me dé, solo tengo que meterlo en la función y ese me va a dar de nuevo el mismo elemento. Entonces, eso es en esencia lo que se hizo. Por lo tanto, F, no, F, tampoco es F, es la función identidad sobre el conjunto A, es sobreyectiva. Por lo tanto, IA es una función biyectiva. Porque cumple ser inyectiva y ser sobreyectiva. Ok. Ya hablamos de función inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, y todo ha sido construyendo algo. El hecho de que estudiáramos funciones inyectivas y sobreyectivas era para estudiar función biyectiva. Y la razón de ser de estudiar una función biyectiva es para definir qué es la función inversa. Ok. Entonces, vean cómo empieza la definición. Dice, sea F de A a B una función biyectiva. O sea que no pudimos haber estudiado esto de función inversa sin tener una función biyectiva o sin saber qué es. Entonces, sea F una función biyectiva. Definimos la inversa. Vean que ese artículo de aquí, la, implica que solamente hay uno. La inversa de F es la función, que a cada elemento que a cada elemento de B del conjunto B le asigna
el único elemento A del conjunto A, tal que F de A sea igual a B. Así que realmente la función inversa lo que hace es como regresar, por decirlo así, realmente hace el proceso inverso. Si la función F hace que al elemento A le asigna el elemento B, la función inversa lo hace al revés. Lo hace a la inversa, toma el elemento B y le asigna el elemento A. Pero ¿por qué se pide que sea inyectiva? Porque en primer lugar la función tiene que poderse evaluar en todos los elementos del codominio. Así que todos los elementos del codominio tienen que tener preimagen. Si no, no vamos a encontrar ningún elemento A. Por eso se pide que sea sobre. Y la parte de inyectiva es porque o la imagen de ese elemento B aquí tiene que ser única. Este elemento B no puede tener varias imágenes bajo la inversa. Entonces, si no fuese inyectiva, lo que ocurriría es que tendríamos varios elementos a los cuales le podríamos asignar este elemento B. Así que la función inversa no sabría cuál de todos tomar. Entonces, no estaría bien definida la función. Entonces, por eso se precisaba que fuese biyectiva, para que no hubiese ningún tipo de confusión. Ahora, la inversa de F se denota por F así a la menos 1. Así. F inversa de B es igual a A si y solo si F de A es igual a B. Entonces tengan en cuenta esa pi condicional ahí. La inversa de B es A si y solo si la imagen de A es B cuando F es biyectiva. Es importante. Entonces, visto desde una especie de diagrama de flechas, si aquí tengo el conjunto A y aquí tengo mi elemento A y aquí tengo mi conjunto B y aquí el elemento B, entonces si la función F la represento así en rojo, F lo que hace es que A le asigna B y solamente B y no hay nadie más que llegue a B. Y la inversa va a ir de aquí para acá. Entonces, la inversa lo que haría es tomar este B y regresarlo a este conjunto, a este elemento A. Notemos que F inversa tiene como dominio a B, que es el codominio de F, y la inversa tiene al tiene como codominio al dominio de F. Entonces, eso lo tendríamos que notar. Si la función F tiene inversa, se le llama invertible. Invertible. Si no, se le llama no invertible. No hay que ser muy creativo tampoco. Si no, se le llama no invertible. Ahora, ¿qué define si una función tiene inversa o no? Justo en las primeras palabras. Si la función es biyectiva. Si la función es biyectiva, va a tener inversa. Si no es biyectiva, no va a tener inversa. Entonces, una función es invertible siempre que sea biyectiva. Y si no es biyectiva, entonces es no invertible.
Dejemos que todo esto. Ok. Entonces vemos unos cuantos ejemplos. Ok, el primero va a ser CAF, una función del conjunto A, B y C al conjunto 1, 2, 3, tal que f de A sea igual a 2, f de B sea igual a 3, imagino, y f de C sea igual a 1. Entonces se nos pregunta, ¿es f invertible? Si lo es, ¿cuál es la inversa de F? Ok. Bueno, entonces aquí la mejor o lo más práctico sería realizar un diagrama de flechas, viendo que son pocos los elementos que hay que asociar y que no es una fórmula la que tenemos. Entonces, tenemos aquí. Entonces, la función f lo que hace es que a le asigna 2, que a b le asigna 3, y que a C le asigna 1. Entonces, aquí no voy a escribirlo tanto porque es prácticamente lo mismo que ya hicimos aquí arriba. Es prácticamente repetir esto mismo. De aquí. Todo esto de aquí. Pero al final sí va a ser biyectivo. Entonces, aquí me estoy saltando prácticamente toda la argumentación, pero porque es igual que lo que hicimos. Entonces, podemos decir que F es biyectiva. Se puede poner aquí todavía unos tres puntos, siendo como que aquí había que poner algo, pero en sí lo salté para agilizar. Entonces, F es biyectiva. Por lo tanto, es invertible. Ok, si es invertible, entonces ¿cuál sería la inversa? Ok, la inversa consiste, o para visualizarla, consiste en los mismos elementos. Pero la función inversa va en el sentido opuesto y al 1 le va a asignar C, a 2 le va a asignar A, y a 3 le va a asignar B. Entonces, la inversa de F es F inversa, que va del conjunto 1, 2, 3 al conjunto ABC, definida por F inversa de 1 igual a C, F inversa de 2 igual a A y F inversa de 3 igual a B. Ok. Entonces ahí está. Y vamos a ver un ejemplo más, en este caso con una fórmula. Y de hecho es una ya conocida. En este caso, por lo tanto, solamente vamos a calcular la inversa. Pero la función es sea f de los enteros a los enteros tal que f de x es x más 1 para todo x que pertenece a los enteros
Okay, entonces se nos pregunta, ¿es F invertible? Sí lo es. ¿Cuál es su inversa? Entonces, las partes 1 y 2 técnicamente ya las hicimos cuando estudiamos la inyectividad, porque fue uno de los ejemplos, me parece. Si no, la parte de inyectividad es bien sencilla, simplemente es repetir lo que hicimos aquí. Nos damos A y B, tales que las imágenes sean iguales y comprobamos que sean iguales. En este caso, pues no sería nada complejo, porque si nos damos A y B, que, tales que las imágenes sean iguales, que se los escribo en una línea, pero sin tanto detalle. Si A y B son tales que F de A es igual a F de B, entonces A más 1 es igual a B más 1, entonces A es igual a B. Entonces F es inyectiva. Por si no lo habíamos hecho, porque no estoy seguro. La parte de sobreinyectividad. Si es así, lo hicimos. Entonces, con estos dos, por lo tanto, o por tanto, F es biyectiva. Y por lo tanto, invertible. Entonces, por lo tanto, es invertible. Y solo nos resta ver entonces cuál es la inversa. Entonces, realmente la inversa la podemos sacar de la parte de sobreyectiva. ¿Por qué? Bueno, en sí, ¿dónde está? Acá. Ya me pasé. No, aquí está. Ok. Entonces, cuando nosotros buscamos un X, tal que F de X nos dé Y, nos está diciendo realmente cuál es la inversa. Entonces, aquí lo que digo es, bueno, si yo tomo Y para encontrar el elemento que cumple, que si le evaluamos F, me da este elemento de aquí, pues eso me da realmente una noción de la inversa. Entonces, si yo tomo un y de aquí, yo le asigno y menos 1 y ese es el elemento que hace que f me devuelva y. Entonces, vamos a escribirlo por acá. Realmente en la parte de sobreyectividad nosotros encontramos la inversa hasta cierto punto. Solo hay que hacerlo explícito. Entonces, de 2 podemos definir F inversa, que iría de los enteros a los enteros, tal que F de X sea igual a X, a ver, tal que F inversa de X sea igual a X menos 1. ¿Ok? Entonces, de este modo, tenemos que f de f inversa de x es f de x menos 1. O sea, me da x menos 1
más 1, que es igual a x. Y así, f inversa de f de x, esto es f inversa de x más 1, y esto es x más 1 menos 1, que es x. Entonces, con esta última parte les estoy mostrando algo que, si bien es cierto, ya lo podrían haber sabido, pero no lo habíamos escrito hasta entonces. Y es que, si nosotros hacemos f y adentro lo evaluamos con la otra función, la inversa, entonces nos da prácticamente el mismo valor de x. Entonces, bueno, prácticamente con esto lo terminaríamos y pues esta sería la inversa. Y hasta este punto llegaría el contenido del parcial. Lo que vamos con respecto a la teoría. Lo que vamos a hacer mañana y que sería lo último es analizar un par de funciones que son sumamente importantes tanto en ¿cómo se llama? Matemática discreta, como en el análisis de algoritmos y en sí en diferentes áreas de programación y de matemáticas. Entonces, pero van a ser ejemplos de funciones. Lo que vamos a analizar es prácticamente qué propiedades tienen. Así que mañana va a ser un día de analizar unos ejemplos y poner en práctica varias cuestiones de la teoría que hemos estado estudiando. Y pues, hasta aquí llegaríamos, o hasta lo de mañana, por decirlo así, llegaría todo el contenido. Pero principalmente la teoría llega hasta hoy. Entonces, por lo demás, los dejaría aquí por hoy. Seguiremos Profe. Mañana y dígame. Sí, perdón. Entiendo que había indicado que iba a compartir una encuesta en el grupo. Ah, ok. Sí, entonces. Para el examen. Sí, cierto. Gracias por recordarme. En sí, no lo recordaba, pero sí. Lo vamos a hacer. Listo. Gracias por el recordatorio. Ok. Entonces, sí. Dígame. ¿Podría subir la clase de ayer, por favor? En campo. Sí, voy a subir todas las clases que tengo pendientes para que las puedan revisar lo más pronto posible. Ok, gracias. Listo. Bueno, hasta aquí llegamos. Que tengan feliz tarde. Según mañana. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Gracias, Lick. Listo, nos vemos. Licenciado, ¿sí? Disculpe, no sé si iba a subir las imágenes también al campus. Eso voy a intentarlo, pero sí, ese se me está complicando un poquito más, pero sí lo voy a intentar tenerla. No, sí, solo sí, a ver si puede, porque sirve también las imágenes. Está bien. Feliz tarde. Listo, gracias.